cuando yo estoy haciendo un video, yo no solamente estoy creando una pieza para el artista y para el público, sino que también estoy creando una pieza para mí. Entonces, mi hermano Nena Films, yo estoy preparado esperando que tú me digas arranca para pasarte a buscar dónde está. Dígame, a ver, ¿qué es lo que usted dice, mi bro? Bien, mi bro, no puedo esperar porque tú sabes que estoy ansioso por trabajar y sé que, gracias a Dios, poniéndome el corazón, tú sabes que las cosas siempre salen bien. Tú puedes entender lo primero que lo principal. Me identifico como una persona que es fanática de lo bueno. So, yo trato de darle lo mejor a mi cliente, porque yo entiendo que eso es lo que el cliente le va a gustar. Me van a tener que aguantar. En esto estoy solo en el rap, con nadie compito. Lo que iba a pasar conmigo ya estaba escrito. Lo que tú digas de mí me da trepito. El proceso no es fácil. Hablan de mí, también hablan de Cristo. El proceso es difícil. Si te di en el turno y no la aprovechaste. El proceso es necesario. Por mi turno palomo, pasame el bate. Yo estoy aquí al frente en el New York Times. Yo estoy en la 40 y la 8. ¿Es a usted? Le voy a dar clase. ¿Qué es lo que usted dice? Okay, ¿qué es lo que usted dice? Tranquilo, quieto. Escúchame que le entré grabando y una vez que tengo. Venga, acá es la vuelta, Bobo Tax and Alliance and then the films. What's going on, beef? Yo le he dicho a unos cuantos artistas a los cuales he trabajado que ser artista no es solamente el talento, no es solamente entrar a un estudio y grabar y hacer una buena canción. Ser artista es también esa esencia. Estamos aquí con un personaje de esa clase de personas que tienen su propio yo especial, que nadie se lo puede quitar, ya lo conocieron. Y desde que lo conozco, apuesta a él y lo veo con el mismo ánimo, lo cual hace falta mucho hoy en día. La gente, la falta de personalidad. Bocotá, ¿qué es lo que tú dices, mi hermano? A trabajar, hermano mío, como usted dijo, es lo mismo, con la misma hambre, con el mismo hambre. ¿En el proceso? En el proceso del proceso. Hablando ya del proceso, un video musical, de la canción, ¿cómo se llama la canción? Ganador. Dele. Vamos, me di fuerza pa' ver aquí quién es quién. Sé que solo en sus canciones yo soy maleantes. Me hice un ganador, no me gusta perder. No tengo competencia y a ellos le gané. Vamos, me di fuerza pa' ver aquí quién es quién. Sé que solo en sus canciones yo soy maleantes. ¿Por qué le pusiste el nombre a la canción? Porque ya el año que viene yo sé que el año de ganar. Y yo no quería que el año se acabara sin yo dejarle saber al año que viene que yo soy un ganador, que yo no me voy a dejar, ¿me entiendes? Que yo voy a ganar. Y por eso el título, por eso tú aquí ahora mismo, ¿me entiendes? De que fue tu viste, Nino, yo quiero hacer este video. Vamos a hacerlo ahora, ¿me entiendes? Sí, lo cual se agradece la distinción, Mauro. No, porque tú sabes que tu trabajo es exquisito y la confianza que hay en ti, yo sé. La visión que tú tienes de sonido. Algo que yo no veo muy común en el proceso es gente que apoye. ¿Cuál es tu nombre, Maggi? Willy. ¿Tú apoyas al Maggi? Claro, claro, claro. Siempre lo he apoyado desde antes. ¿Se conocen antes de la música? Sí. Hey. Fuimos a la escuela juntos ya hace años de eso, muchos años. Sana Alianza. La Alianza Sana. Mauro, de verdad que quiero darte las gracias por eso, porque tú entiendes. No hay problema. Yo estaba alrededor de muchos artistas y como vuelvo y te digo, es escaso el apoyo y a ti se te ve, manito, que tú lo estás apoyando, porque desde que llegamos, el hombre está, Mauro, del Day One con el hombre. ¿Qué dice? Dale. Vamos a rodar, no sigue trabajando. No hemos picado nada, no sé si tú quieres picar algo, tomar algo. Ven, va. Ah, no sé si sería heavy agarrar. ¿Tampoco no quieres nada? No, yo estoy bien. A comer, porque hay que echarle algo al estómago, hay que tener fuerza, la energía es buena. Sí. Oye, mi mamá siempre me dice, mijo, come bien. Hasta para pensar uno necesita comer bien. Oye, y se ve a uno, el comportamiento de los seres humanos es mejor cuando tú estás conmigo. ¿Ya? Claro, bro. Haz una mala noticia que te dé. Yo lo coge más tranquilo. Sí, dice, no, tranquilo. Espérate. Mi gente, no se fijen de los guantes. Estilo Michael Jackson. Se me quedaron los míos. Y han de compré esto, nada más habían de eso. Yo lo hice de que nivel de que tigueraje, de que lo volteé, dije que mentira, eso es para el gendo. Pero yo creo que eso era Flow Michael Jackson. Yo creo que esa era la idea. Yo creo que esa era la idea. Yo creo que la idea. Sí, claro.
No, yo lo hice, que tú sabes, que el manubio, que para agarrar, que mierda, que no, que agarro mejor. Pero mentira. Sí, mentira, eso son vainas de Michael Jackson. El mofón era grande. Por el vaina. Algo me llamó la atención de aquí. Están los artistas que van a Santo Domingo, vienen a Santo Domingo, están los que se radican aquí y los que se radican allá. Porque tú sabes que para nadie es un misterio que este género urbano básicamente está dividido. Están la gente de New York y están la gente de Santo Domingo. ¿Tú te consideras uno de allá, uno de aquí o simplemente un artista? Yo simplemente soy un artista urbano dominicano, eso nadie me lo puede quitar. Yo soy dominicano igual que todo el mundo, ¿me entiendes? Yo soy dominicano, yo nací en la República Dominicana. Y me considero un dominicano en Estados Unidos, lo que se le llama específicamente en la ciudad de Nueva York, un Dominican York. Yo soy eso, sí, pero dominicano ante todas las cosas. Ahora, mi música también la hago para que la gente sepa que los dominicanos, no ni diciéndote ni dominicano de allá ni dominicano aquí, porque somos toditos lo mismo. La raza humana es una sola al final, ¿me entiendes? Y los latinos también somos uno solo. Pero hablándote específicamente de la República Dominicana, yo me considero un dominicano que hace música urbana para extraditarla al mundo completo, para que el mundo sepa quiénes somos, lo que somos culturalmente, lo que somos humanamente, y lo que sentimos y cómo vemos el mundo desde nuestro punto de vista, dominicanamente. Tiene que estar ese toque humano, ese toque consciente, tiene que estar ese toque intelectual, porque recuérdate que ser artista es trabajar con gente, y trabajar con gente requiere paciencia, y aparte de paciencia, requiere experiencia. Ya llegamos. Déjame ver. Si tiene miedo de la cámara. Déjame enseñarle. Miren, señores, la hora. Ya van a ser las 6 de la mañana. El proceso es el proceso. Invitado especial hoy, Bogotá. Toda una experiencia. Una buena experiencia. Y esperen el resultado del ganador. Video oficial. Nene Films, directed and edited. Una pregunta para finalizar. No solamente este proceso, en general, ¿cómo tú describes el proceso? Difícil. Difícil. ¿Qué tú le aconsejas sobre el proceso? Que en el proceso tengan fe y que la fe sin obra es muerta. Y mantener a Dios de primero. Bueno, mi gente, seguimos en el proceso del proceso. Allí. Ya tú sabes. Mierda. Está bien, Maggi, está bien. No hay ningún golpe. Vamos al swing, vamos al swing. ¿Lo grabaste? Está mejor el pancho porque tú lo grabaste.